Presentamos ¿Me entendiste? Con Misael Ramírez. Saludos a los miles y miles de perseguidores. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Mi forma de pensar, mi forma de ser. Pongan atención y aquí van a aprender cómo se comporta un semental. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Yo les voy a enseñar la forma de pensar de un semental. Esto quedó muy buena, Ricardo. Qué bueno, este es el que corre la moto. Ya, supérame. Eso, Ricardo. Esa, ya deberías hacerlo tú también. Esta historia se borró. Carajo. Y no pienses escribirla otra vez. Eso mismo. Ya supérame. Grupo firme. Grupo firme. Eso mismo. Eso mismo. Muy buena. Así es. ¿Cómo están? Bien, Misael. ¿Qué tal? Estamos aquí, inicio de semana. No podemos arrancar sin darle la tática a Dios porque nos da una semana más. ¿Entendiste? Un nuevo mes. ¿Entendiste? Sí. Y está buenísimo. Oiga, lo de la machaca está muy buena. Muy buena. Está muy bueno. Yo qué bueno. Saludos al padre Sergio, que estuvo conmigo en el programa ahí con los muchachos de la banda MR Autónoma. ¿Entendiste? Y estuvo buenísimo los comentarios de la gente y todo. Muchísimas gracias ahí al padre Sergio por acompañarnos, que estuvo muy bonito. Ah, estuvo muy bonito. Entonces, el tema de hoy, que me estaban diciendo ahí, tenía varios temas, pero ahí Nicho me mandó ahí. Qué bueno, Nicho. Nicho está jodido de la voz hoy. Es que está jodido la está voz. Pegado. Está pegado. Correcto. Y aquí actuando responsablemente, persona, pues obviamente está enferma, entonces no viene. Exacto. Claro, para tiene que cuidarse. Para no contagiar a todos los demás. Entonces, yo traía 6 temas. Hombre. Pero Nicho me mandó uno muy bueno, que fue el que ganó. Entonces, el tema es el de. Dime en este tiempo. Sementales. O damas, que hay de los dos. Ajá, eso no tiene, no tiene. Que no tiene género, montados. Es que el tema ahí me lo dio Nicho porque dice que él ha tenido experiencias donde va a una fiesta. Sí. ¿Entendiste? Y compran 2, 3, 4, 6 kilos de carne. Y poco a otro se da y ya no hay carne. 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 Y es que se la llevan hasta cruda. Sí. Y ya acaba de comprar la carne y el pollo. Y no hay. Se la llevó. Y al final se da cuenta uno, ¿quién, güey? Misael, como en una fiesta que un compañero se metió la mano en la bolsa y sacó como 30 chapas de cerveza de la bolsa. ¿No se acuerdan? No, el compañero que se llevó un montón de chocolates de donde don Félix. ¿Cierto? Nos invitó a Félix a la fiesta, una fiesta. Oiga, eso sí es cuando así. Cuando unos compañeros llenos de las bolsas de chocolates. Una para el camino. ¿Qué va, con permiso, acá al rato. Hasta queso y aceitunas llevan en la bolsa. No puede. Eso se llama, ¿cuál es el tema? Los montados. Los montados. Bueno, ¿usted recuerda aquel evento que hemos hecho en el Melico? ¿Cierto? Cuando había gente ahí que estaba llevando el arroz. No, las bolsas de arroz. Es que, tío pelón. Oiga, y es que uno no puede. Oiga, hasta el papel higiénico se llevaron. ¿Sí? No. Se llevaban el papel higiénico del baño. ¿Entendiste? Sí, no puede ser. Que uno dice, ¿por qué hacen esas cosas? ¿Ah? ¿Tú sabes comer eso? Entonces. ¿Tú sabes comer eso? Si no, no lo como yo. Es cierto. O está esperando. O está esperando, sí. O van y comen varios. ¿Ah? Ese no, yo nada más me voy a tomar un vasito de agua, porque y empieza a ver. A buscar, mirar, empieza a picar. Ese está bueno, le damos un toquecito. Para probar. Agarre. Dar lástima. Y luego trae toque ahí, agarra. Oiga, ¿y gente qué tiene? Y luego le preguntan, ¿pero vas a pedir? No, es que estoy. No, me estoy cuidando. ¿O es para picar de los demás o para que otro lo invite? Oiga, eso a mí me gustaría que un experto me diga qué es eso. Sí. Ah,
porque también es gente que sí tiene. Tacaños. ¿Entendiste? Suele gastar. Entonces es gente que tiene, pero no sé, como que lo hacen al propio. ¿Ah? Así que este es el tema. ¿Entendiste? ¿Me entendiste? Gente que te asombra. ¿Ah? No se va, no se va, no se va. Vamos recibiendo llamaditas en el número. Línea telefónica 905-222-0000. La recibe ahí, Caterings. Los que son montados, ¿verdad? Es el término popular. Vamos, sí. La gente que es montada, ¿verdad? Que nos llame, tiene experiencias, usted historias. Que nos cuente. Ah, que nos cuente. Para ver cuál es la historia más así, que uno se asombre más. Sí. Más montada. Vamos, ¡aló! ¡Adelante, cemental! En las fiestas, ¿verdad? Hay gente que se espera hasta lo último en la fiesta para ver qué es hora para recoger. Siempre pasa. Sí. Hasta los arreglos de las mesas. Eso mismo iba a decir. Hay un amigo mío que con la doña siempre pasa en un puro trauma en la fiesta porque siempre está viendo a ver si el centro de mesa le entra en el bolso. Y es una congoja. Últimamente se lleva esas bolsas grandes. Sí, sí, sí. Ah, las que lleva uno a la feria. Sí, claro. Con esa va a las actividades. Para asegurar que el centro de mesa le queda. Oiga, hasta se lleva el arco de globos. Ah, sí, el fotobús. Y lo tiene ahí metido en el cuarto todo desinflado hasta que se desinfle. Y se meten hasta la cocina para llevar. Me dice Misael, y es que yo no sé qué hacer porque esa mujer, o sea, tengo ahí ya seis globos de arcos de globos guardados. No, y en fiestas dicen a veces, el DJ o el que esté dice, por favor no llevarse los centros de mesa en algunas fiestas. Es cierto. Ha pasado. Eso sí. Y las señoras, vamos con. Se llevan los culillos. Igual se los llevan. Los culillos de. Le enseñan los culitos de guaro que quedan en las botellas. Sí, bueno. Si queda un poco de culito ahí de whisky, se lleva la botella. De candela. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Es que es increíble. Bueno, vamos a ver, vamos con más llamaditas ahí para que las reciba ahí. Gustavo, como Lulú. Con mucho gusto. Adelante, buenas. ¡Aló! ¿Cómo se me entendiste? Con Misael. Buenas. ¡Aló! 905-222-0000. Aquí está don Misael Ramírez. Buenas tardes. Aló, Misael. Adelante, cemental. ¡Ahómbrese! Yo tenía una historia hace muchísimos años. ¿Qué? Un compañero mío era tan, pero tan. Bueno, no hay palabras. ¿Qué? Le hicieron una requisa cuando salimos de la fiesta y en la bolsa del pantalón llevaba un poco de Vitel Cruz para la casa. No. No, pero es que son cosas que sí se dan. Sí se dan. ¿Pero dónde se va a llevar la carne uno ahí, en el saco? La bolsa se la echó en la bolsa. No. En la bolsa del pantalón. Hay cosas extremas. Tomatón se llevó los salchichones de la fiesta de fin de año. Sí, es cierto, ¿te acordás? Dos ruedas. No, mentira. No, vacilando. Pero cocinado. No va a subir. El montado no colabora en nada. Además, tiene esa característica. Si no colabora en nada. Todo es atenido a lo de los demás. Sí. Ahora, cuando llega alguien generoso, las personas que les gusta, siempre. Lo exprimen. Llévale algo para que lleven ahí a la casita. Lo exprimen. Y empieza. ¿Quieren llevar? Sí, claro. Y de esto otro sobró. Sí. Y de esto otro. Y al final, uno está con una congoja porque ve que pidió de todo. Porque más bien está deseando que le pregunten. A mí me pasó algo así en la Avenida Central. Llegó una persona, un habitante en la calle, y me dijo que si le podía comprar algo de comer. Y yo dije, sí, obvio, jale. Ahí una pulpería, un súper. Cuando vi que se metió y trajo un saco de arroz y frijoles y atunes y todo, porque dice que vivía en una cuartería. Tuve que ir a sacar plata porque no andaba efectivo. Y se lo compré. Imagínense, me fui en todas. Pero ahí lo único que yo rescato. Caterings, es que cuando es por necesidad, tal vez es distinto. ¿Entendiste? Sí, pero se montó. Pero aquí el tema es de gente que tiene. Y que son chulos. Que tiene y que. Chulos. Y que lo hace porque. No sé. Va a llevar un gallito, ¿sí? ¿Cuántos son en su casa? Somos 15. Como la invitación que de restaurante de sushi. Sí. Eso mejor ni la conté. Vamos.
Recuerdo de llamaditas. ¡Hala! Hey, yo arriba las tóxicas. Hola. Buenas tardes, buenas tardes. Adelante, ese metal. Están en unos vivazos. Una vez estábamos en un grupo y el hombre no tenía pinta así como que tuviera plata, entonces y siempre hacíamos una recolecta más y lo invitamos. ¿Qué? Y un día fuimos a un restaurante y lo invitamos, pero el hombre se levanta y pide para llevar y paga con una tarjeta. O sea, el hombre dice, le dijimos, pero usted nunca pone, dice, porque nunca me piden. Eso es otra cosa. Vea, yo he aprendido con los sementales ahí, el grupo de amigos que tenemos, de que uno nunca debe subestimar a nadie, ¿entendiste? Sí. El que si alguien anda apretado, que por lo menos dé lo que pueda dar. Sí. Ah, pero patrocinarlo todo lo malea uno. Sí, ah, sí. Lo malea uno. ¿Entendiste? Sí. Porque la gente se monta. La gente se monta. ¿Hay montados? Oiga, por ejemplo, usted llega y acostumbra a invitar a alguien porque van a tal lado a comer. Ah, la otra vez. Oiga, usted no lo invita ese día y te reclama. Claro. ¿Ah? Es que se monta. Y te reclama. Sí, sí. Ah. Como lo de los queques. Exactamente igual. Exactamente. Que aquí. Vamos con otra llamada. Ah, pero es mejor un día libre. Bueno, vamos con otra llamadita. ¡Aló! ¡Cemental! ¡Adelante! ¡Hómbrese! ¡Hómbrese! ¿A qué hora sale Katherine para que me pague un taxi de la Uruca a Cartago, entonces? Bueno, ¿eh? ¿Eso es un montado? Ya está el montado ahí. Eso mismo. Ahora el tema, los montados, ¿verdad? Oiga, o eso mismo, te piden, ¿por qué no me llevas a tal lado? Y en tal lado llega y lo lleva y le dice, es para recoger una cosa y echas el montón de cosas y podemos ir al otro lado. Ajá. Y se lo lleva, ¿ah? Y al final lo hace uno hacer un vueltón. Ah, y ni siquiera para la gasolina. Nada, no dice nada. Nada más nada. Sí, o lo llama y dice, mae, usted compró algo de picar, sí. Es que no me dio tiempo de pasar. Ahí compartimos y después yo. No. Es que no me dio tiempo de pasar. Sí. Pero esto se da más, Misael, en lo que son las fiestas. Donde la gente. En fiestas. Arrolla con todo lo que haya, señor Tristán. Sí, bueno, y hay comentarios también a través de redes sociales y declaraciones. Oiga. Que dice Ignacio Chávez. A ver qué opinan ustedes, compañeros. Yo siempre llevo el topper, el recipiente a las fiestas por aquello que sobre algo. Ya, dar hasta para llevar. Oiga, ya ir listo, más bien. Ya él va preparado. ¿Qué le van a dar hasta para llevar? Y todo el mundo dice, eso es para la perra. Sí, para la perra. Para la perra, hombre, que nada después. Ahora vamos con otra llamadita. Deberías estar aquí donde te quiero. Adelante, cemental. Cemental, vea. ¿Cuál está la banda MR para algo? Dígame. Yo quiero que me sigan a mí. Ajá. Pelando el ojo, no se va, no, no se va, no se va. Arriba el calvo, no se va, no se va, no se va. ¡Qué bonito! Ahí está la canción. No se siente la matraca. Muy bien. Vamos, seguimos aquí con las llamaditas de nuestros oyentes. Estamos en, ¿me entendiste? El montado. ¡Aló, buenas! ¡Aló, cemental! ¡Adelante, cemental! ¡A hombres! ¡A hombres! Oiga, cemental, yo tengo un primo que cada vez que salíamos llegaba al bar y decía, ¡ay, qué madre, se me olvidó la billetera! Oiga, hasta que un día lo dejamos sin comer y sin tomar. Tuve que quedarse viéndonos en el bar comer. Oiga. Eso pasa mucho aquí, ¿eh? Con nosotros. No, baby, pero usted sabe que desarrolla como una coraza. Con el Padre Mix, que yo vacilo con él. A mí siempre se me olvida la billetera. Cuando el Padre Mix me... vamos a tomar un café, me dice el Padre, no traje la billetera. Ah, no. Papá. Dice, no, pero ahora ya no hay kit, porque ahora con el teléfono. El teléfono, simple. Usted anda ahí la tarjeta, anda simple, anda de todo, y ahora no hay kit. No uso simple yo, lo que sea. Muy bien. Yo soy el que no uso casi. Pero ¿qué se lleva la gente de la fiesta? Vamos a ver, Marcos. Es que se llevan. Yo he visto. Gente, regalos. Sí, no, yo he visto gente llegando a preguntar si sobró un pedacito de queque. Si había queque, por ejemplo, para repetir o para llevarse para la casa. Es un platico. Un platico, sí, para llevar. Arroz con pollo. Y a veces ponen en compromiso porque tal vez hay gente que contrata y le cobran por plato servido. El catering service le cobra por plato servido. Y a veces llegan a pedir más sin darse cuenta que tal vez eso va a ser un cargo de ellos. Oiga, y cuando alguien, vea, este más delicado, cuando uno llega y le presenta a alguien muy amigo de uno, por ejemplo,
A mí me pasó la otra vez que tenía un veterinario muy exitoso. ¿Ah? Ajá. Y entonces se los presenté a un amigo y un amigo mío se aprovechó y empezó a decir, mira, ¿puedes ir a verme ahí un ganado mío? Uh-huh. Y se aprovechó para que fuera gratis. Ah, sí. No. Ah, por la conversación que teníamos, ahí lo logró. Otro, con unos amigos míos de un mariachi, lo llevó gratis a... ¿A la suegra? A la suegra. Había venido aquí al programa y se lo llevó a la suegra. Se lo llevó a la suegra. Eso, ah, eso, sí, señor. ¿Qué? ¿Qué? Imagina. Y era la querida, güey. Era la suegra. Era peor. Era peor. Era la suegra, la querida. Ah. Y le dijo que, y le dijo que era para la mamá y de él. Le dijo que era para la mamá de él. ¿Qué, bro? Cada vez se parría la madre. No, no, sí. Oiga, es parriara la cosa. Es para mi mamá. Oiga, es que son cosas que uno no entiende. Y la mamá se había muerto. Imagínate. Siguen dando datos para poner a llorar aquí. No, es que son cosas increíbles. No, es que tienen una originalidad y una creatividad que cualquiera se van todas. Por tanto, una hora sin pagar. Es que otra llamada, mejor. Oiga, y pedían otra y otra y que no jalaran, dice. ¡Aló! Para enamorar. Se había muerto hacía tiempo. A ver, ¿qué? ¡Aló! Invitan a uno a una actividad. Y no tienen absolutamente nada preparado, ni siquiera tienen la parrilla, llega uno a correr más bien. Sí. Oiga, eso es cuando es al revés. ¿Al revés? ¿Cómo? ¿No entendí eso? Claro, cuando el que organiza la fiesta no tenía nada preparado, entonces más bien espera que todos lleven. Que le lleven algo. Organizan la fiesta y todo. Y es tanto la congoja que todos de pongamos algo aquí, porque... Sí. ¿Entendiste? Oiga, es que hay niveles. Sí, claro. No, hay niveles. Terminan pagando la fiesta a los invitados. Hay gente que pregunta y dice, mira, ¿no van a partir el queque? ¿Cierto? No, es que hacen inventario y todo. No van a partir, es que ya casi me voy, no van a repartir el queque. Oiga, es que este tema está buenísimo. ¿Qué dice la gente en redes sociales? Sí, Chitán. Muchos comentarios, don Misael. Primero las historias. Dice Ana Luna que a ella le pasó que en una fiesta una señora le dijo que si podía agarrar un pedacito de queque y ella le dijo que sí y partió la mitad. ¡Ah, los diablos! Ella fue la que se sirvió. Bernie Erra dice que tenía o conocía a alguien que siempre decía en las fiestas, bueno, yo pongo el hielo. Y después se dieron cuenta que él ponía a hacer el hielo una semana antes en la casa. Elvira Matamoros, los felicito. Qué buen tema. Saludos y feliz inicio de semana. Pobre refri. Así es, así que... Última llamada ya. Bueno, vamos con este super tema que nos dio Nicho. Dedicado, ¿me entendiste? Para que se recupere pronto. Se lo montó a Nicho. No se lo montó a Nicho, usted no. No, yo traía seis temas, pero bueno, fue el que ganó. Muy bien, vamos con otra llamadita. ¡Aló, buenas! ¡Aló! ¡Hola! Sí, hola, hola. Adelante. Excelente programa, los felicito. Muchas gracias. Quería hacerle la acotación de también la gente, cuando lo invitan a uno a una fiesta y uno dice, bueno, sí, yo llevo los frescos y yo llevo la ensalada y yo llevo todo el asunto, ¿verdad? Sí. Y cuando ya termina la fiesta, entonces agarra todo lo que él trajo, todo lo que sobró y se lo vuelve a llevar. Oiga, qué vergüenza es se eso. Se sienten el derecho de... Porque yo lo he hecho. Puso el fresco, agarró dos cosas y se lo lleva. Bueno, depende de qué sea. Ahora, no, es que si es una actividad de familia y se ponen las cosas ahí, cuando todas las familias llevan de todo, por lo general muchos, digamos, si sobraron de las cosas, y cada familia se lleva lo que sobró. Sí, pero ya es otra cosa. Uno dice, ¿qué fue lo que traje yo? Esto. Pero el tema es... cuando realmente hacen ese tipo de cosas que uno dice que está mal. Yo creo que el que puso la casa, digamos, para la fiesta tiene derecho a quedarse con lo que se llevó ya. Sí. Claro, uno lleva las cosas y las deja ahí. Cortesía, más bien. ¿Para qué te vas a llevar un poquitillo fresco ahí de vuelta? O medio litro de whisky, igual, se lo deja uno ahí. Bueno, pero para ir cerrando cementales. Ahí es donde uno agradece. ¿Sabe Cristian que se lo lleva usted? ¿Está obvio? No, pero aunque hay no que marcar una diferencia que si la fiesta es de traje, cada quien lleva lo que va a tomarse. Eso sí no es para compartir. Pero si usted lo invita a una fiesta, usted no tiene que llevar las cosas. No, pero si le dicen que es de traje. Si es de traje, usted lleva lo que va a tomar. Ah, bueno. Y entonces le dicen, ¿a qué va a haber comida? Y cada quien lleva lo que toma. Exacto, eso es suyo. Depende. Se lo puede llevar otra vez. Otra cosa peor que uno dice, mira, yo pongo hielo. Y dice, no, mejor
tráete algo de picar, es que ya tengo mucho hielo. Y también le dicen, bueno, son unos montados. No, tráete unos atunes mejor. Y uno va a decir, voy a poner el hielo. No, unos atunes mejor. Porque no tengo. Bueno, eso es. El tema estuvo bonito, Cementales. Buenísimo. Pero aquí lo importante es, sí, que uno se asombra de esas conductas. Ah, pero lo bueno es cuando en la casa siempre le enseñaron a uno que a donde uno llega siempre tiene que llevar al gueto. Ah, y dar un detallito y ser educadito, ¿entendiste? Y entonces son cosas que lo acongojan a uno, pero cada quien con lo suyo. Muchas gracias, mi señor. Muchas gracias, señor. No sé cómo sigues pensando.